Hola, hola a todos mis amigos de mi canal de YouTube. Gracias por venir, gracias por sus visitas, gracias, gracias. Aquí les presento a Anita un poco de todo. Gracias Anita por ser mi miembro de mi canal. Muchísimas gracias. En agradecimiento a ti te hice este videito con algunas de tus fotos de tu canal y algunas capturas que capturé en tu canal. Gracias por estar aquí, gracias por ser mi miembro. Los invito a ir a su canal. Su canal se trata de hacer ejercicio. De ponernos en forma de día con día con sus rutinas. Vamos a acompañarla y vamos a que nos dé ánimos. La amiga Anita le echa ganas al ejercicio y también una que otra receta saludable por ahí en su canal. Y también se trata de música muy linda para acompañarla en sus estrenos y en vivos. Gracias, gracias Anita. Y bienvenida a mí, Maggie Annie Bella. Bendiciones para ti, mi hermosa amiga. Gracias por ser parte de mi membresía. Muchas gracias por ese lindo regalo que me regalas mes con mes. Gracias, Maggie. Los invito a ir con Maggie también. Ella se dedica a hacer compras también en su canal, a hacer banner y un poco de papelería y mucho más. Los invito a ir con Maggie Annie. Suscríbete, es totalmente gratis. Déjale su comentario, activa la campanita para que YouTube te notifique sus notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, Maggie Annie. Te agradezco mucho tu apoyo. Gracias. Y tenemos también nuestra amiga Gloria Channel. Vamos, amigos, apoyemos también a Gloria Channel. Gracias, Gloria Channel, por ser parte de mi membresía. Te agradezco mucho de todo corazón. Gracias, Gloria. Vamos, los invito a suscribirse con Gloria. Sus videos son muy bonitos, tiene recetas de comida muy sabrosa y también hace en vivos. Y cada que voy a sus en vivos, me estoy muy a gusto porque estoy como en familia. Vamos a ayudarle también a crecer. Suscríbanse. Gracias, Gloria. También tenemos al amigo Osorios Videos. Muchas gracias, Osorios Videos, por tu membresía. Gracias, te agradezco mucho de corazón que estés de miembro en mi casita. Muchas gracias, Osorios. Y les invito a pasar con Osorios. Tiene videos de sus hermosas plantas, sus hermosos jardines con su perrito Bandido. Gracias, Osorios. Un abrazo para ti. También tenemos a mi miembro que es Ricardo Elías. También el Rica Oficial. Así se llama mi amigo. Así que les invito a pasar con él también si no lo tienen, a escuchar su linda música y sus videos también por ahí. Se la van a pasar muy bien. Gracias. Muchas gracias, amigo Ricardo, por ser parte de mi membresía. Gracias. Hasta luego. Amigos, los invito a que vayan con Dorita a ver sus videos. Vayan con ella, visítenla, suscríbanse, activen la campanita. Muy apoyadora nuestra amiga Dorita y nos muestra videos de cocina y muchos en vivos que nos transmite así en su vida diaria. Muchas gracias. Los invito, es muy apoyadora nuestra amiga Dorita. Vayamos con ella. Hasta luego. Hola a todos mis amigos de mi canal. Bienvenidos una vez más a otro video. Les voy a preparar una sardina en salsa de tomate. Estas sardinas, no sé cómo la llamen en su país, aquí les llamamos sardinas. Ya vienen en su salsa de tomate. Ya vienen listas aquí en esta charolita y yo la voy a guisar. Vamos a ocupar un poco de ajo, unos 3 ajitos, así como los que estamos viendo por aquí, 3 ajos, un pedazo de cebolla y 2 tomates. Vamos a picar nuestro ajo bien picadito y nuestro tomate y cebolla. También le pueden agregar chile verde si ustedes quieren, es opcional. Yo no le voy a agregar. Bien, ya tengo aquí picado el tomate, la cebolla y el ajo. Ahora ponemos un sartén para calentar nuestro aceite o manteca, depende con lo que lo vayan a guisar. Y enseguida que esté nuestro aceite, vamos a agregarle nuestra sardina. Listo, mi sartén, ya agregué el aceite. Ahora, ya que esté bien caliente, vamos a agregarle nuestro tomate, cebolla y ajo. Aquí tengo ya para agregarlo al sartén. Luego agregado al sartén, vamos a
a menear bien para que se nos empiece a dorar nuestro tomatito y cebollita y nuestro ajo. Y le vamos a agregar una pizca de sal. Le agregamos una pizca de sal. Y lo revolvemos muy bien. Aquí ya se sazonó muy bien todo el tomate, la cebolla y el ajo. Ahora le voy a agregar la sardina. Ya la abrí, la tengo lista para agregarla al sartén. Ya la voy a agregar para que se empiece a guisar junto con todo el ingrediente. Deliciosa. Ahorita vamos a dejar que se guise muy bien. Que se guise muy bien junto con todo. La vamos a dejar aquí un rato para que se guise. Dejamos que se guise un rato aquí. Bueno, dejamos que todo se revuelva, todo el ingrediente junto con la sardina, para que agarre muy bien su sabor. Y así es como se prepara esta sardina en salsa de tomate a la mexicana. Vamos a dejar un ratito nada más que hierva y lo vamos a apagar. Así quedó mi platillo de sardina, el puré de tomate a la mexicana. Gracias por ver el video. Ahora sí, a disfrutar. Hasta luego. Bendiciones a todos.